las instalaciones de la empresa Hijolusa en León llegan cada año 100.000 toneladas de patatas procedentes de los campos de la región y también del sur de España. Aquí se lavan, se seleccionan y se clasifican según su porcentaje de agua, que es lo que determina el uso más adecuado que podemos dar al producto. Esta planta es una de las más grandes del sector en nuestro país. Los conquistadores españoles la trajeron de América y desde entonces forma parte de nuestra dieta cotidiana, tradicionalmente fritas o cocidas, pero ahora también listas para preparar al microondas. Empezamos en la zona de Murcia, finales de abril, principios de mayo. Luego, a mitad de mayo aproximadamente, empezamos también en la zona de Sevilla, lo que es Andalucía. Y estamos hasta mitad de julio, que es cuando empezamos aquí en Castilla y León. Y aparte de lavarla, la cepillamos y luego la traemos a una zona de secado y la secamos. Si la patata no se lavara, pues esta patata llegaría al consumidor. Pero a este nivel de exigencia hemos llegado en el mercado que no pasamos por alto ni esta patata. Es muy importante el trato de la patata, es muy importante que la patata no reciba ningún golpe en todo el proceso. Cuanto más materia seca tiene una patata, mejor fríe. Seleccionan, lavan y envasan 72.000 toneladas de patatas al año, lo que les convierte en una de las principales empresas del sector en España. Llevan más de 4 décadas investigando con nuevas variedades, nuevas formas de presentar el producto y por eso hoy cuentan con 4 marcas en el mercado adaptadas a las distintas formas de cocinar este alimento, uno de los más consumidos en el mundo. Hola José, buenos días. Hola María, buenos días, un placer. 72.000 toneladas de patatas salieron de aquí el año pasado. Eso os convierte en una de las principales empresas de vuestro sector. Es así, nosotros hemos tenido que procesar 100.000 toneladas para poder tener un producto terminado en este caso y comercializar 72.000. Y además un placer venir a estas instalaciones tan nuevas, tan modernas, que acabáis casi de estrenar, como quien dice, ¿no? Sí, llevamos aquí operando en estos momentos aproximadamente 3 meses y medio y bueno, ha sido un reto para, en este caso, para mi hermano y para mí, el trasladarnos a una nueva instalación. Quizá era el objetivo que teníamos hace muchísimos años. ¿Con previsiones de crecer? No es nuestro principal objetivo. O sea, nosotros lo que buscamos es trabajar con una patata de máxima calidad, dar un servicio exquisito a nuestros clientes, ir evolucionando, innovando constantemente. Creo que hay que hacer empresas de cara al siglo XXI y a toda la evolución que vamos a tener. Y bueno, si todo eso al final conlleva un crecimiento, pues fantástico. Y esta historia, bueno, pues la comenzó tu padre hace ¿cuántos años? Pues hace ya aproximadamente 4 décadas. Él comenzó con mi madre en lo que es la empresa. Empezaron a comercializar patatas pues como se hacía antiguamente, desde el pueblo, patata en sucio, grandes formatos. Y bueno, yo me incorporé a la empresa hace el año que viene, hace 25 años, y a partir de ese momento, pues bueno, empezamos a darle un cambio hacia la patata lavada. ¿Qué demandan ahora los consumidores que no lo hacían hace pues 4 décadas? Tener una patata de muchísima calidad, de eso tenemos que partir, de la materia prima, y a partir de ahí buscar una presentación final también del producto que atraiga al consumidor. Entonces, el tema de lavar patatas no es simplemente estético, creemos que es seguridad alimentaria también. Mira, María, te voy a presentar a mi padre. Hola, José Luis. Buenos días. Encantada de conocerle. Igualmente, gracias. ¿Quién le iba a decir a usted que la empresa se iba a convertir en lo que es hoy? Pues no me lo podía creer. Yo empecé de cero y poco a poco, con la ayuda de mi mujer, pues fuimos sacando el negocio adelante. Pero ellos han sabido seguir evolucionando y funcionando a la perfección. O sea, que podríamos decir que, bueno, pues el secreto para seguir creciendo es seguir mejorando. Sí, totalmente. Hacer bien las cosas y luego sacar al mercado un producto de primera calidad. Eso yo creo que se lo ha enseñado bien, José Luis. Yo creo que sí. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿De dónde vienen estas patatas? Pues ahora mismo de Castilla y León. Trabajáis con distintas zonas para tener patatas siempre, ¿no? Imagino. Sí, los 365 días del año. Y bueno, pues lo podemos diferenciar como en 3 campañas, ¿no? Una a principios de mayo, que empezamos en la zona de Murcia, finales de abril, principios de mayo. Luego, a mitad de mayo aproximadamente, empezamos también en la zona de Sevilla, lo que es Andalucía. Y estamos hasta mitad de julio, que es cuando empezamos aquí en Castilla y León. ¿Qué procede?
procedimientos se siguen? ¿Qué hay que hacer con la patata? ¿Cómo se tiene que conservar? Lo normal es conservarla en una temperatura entre 8 y 10 grados. ¿Cuál es el tiempo habitual que permanece la patata aquí? El tiempo habitual que permanece aquí en el almacén nuestro son unos 15 días. Pero si se va a conservar producto por algún motivo para alargar la patata de España durante más tiempo, pues entonces hay que meterla en cámaras de frío, en palos de madera y bajar un poco la temperatura para conservar la calidad. ¿Cómo controláis de alguna manera la patata en origen? Pues nosotros tenemos contratos de variedad y de kilos para intentar enfocar la siembra a las variedades que se van a consumir, que son las que demanda el mercado. Es el primer paso, el laboratorio, me has contado. Eso es. En el departamento de calidad trabajan 5 ingenieros agrónomos. Ellos se encargan de todos los controles, desde la entrada hasta la salida del producto. ¿Vale? Te presento a Sandra, que es una de las responsables del departamento de calidad. Hola, Sandra. Hola, encantada. Y que te explique un poco. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? ¿Qué es lo primero que se comprueba? Lo primero que se hace es coger una muestra del camión, 30 kilos más o menos. Venimos y la pesamos ahí en una báscula y la metemos en esta lavadora, que es como la que vais a ver en producción, pero en pequeño. Luego la sacamos aquí y separamos las patatas buenas de las malas, de las que tienen algún defecto. ¿Qué tipo de defectos suelen ser los más habituales que pueden aparecer en las patatas? Pues verdes, cortadas, algún golpe interno. En función del porcentaje de defectuosas que puedan aparecer en la muestra, así se tiene que vigilar luego el resto del camión, ¿no? Eso es, en producción sobre todo. Otro de los análisis que hacemos aquí es la materia seca. ¿En qué consiste? Es calcular el porcentaje de lo que no es agua de la patata, por diferencia de peso entre las patatas fuera del agua y dentro del agua. Cuanto más materia seca tiene una patata, mejor fríe. ¿Y esto solo depende de la cantidad de materia seca o también de las variedades? Las variedades también. Hay variedades que son específicas para freír y otras para cocer. ¿Porque con cuántas variedades soléis trabajar? Unas 15 o 20. No solemos trabajar con un amplio abanico de variedades para que el consumidor casi siempre tenga en el punto de venta las mismas. Y después otra de las cosas que hacemos es meter una muestra en aquellos hornos de calor para si hay algún problema de enfermedad, de virus, de bacteria, la podamos detectar antes de envasarla. Bueno, María, pues aquí es donde empieza el proceso y te dejo con David, que es el director de producción. Hola, David. Hola, María. Explique todo. Pues muchísimas gracias. Venga, María, Carlos, hasta luego. Encantado. David, ¿qué es lo que tenemos que hacer para condicionar la patata? La patata sale suavemente, viene por ese pulmón y sube a este quitatierras. Lo de suavemente me imagino que tiene su importancia, por eso lo has remarcado, ¿verdad? Sí, sí, la patata hay que tratarla muy bien porque la patata, si la das un golpe, automáticamente la sale un moratón. La tierra cae para esta cinta. ¿Es como un colador? Sí, es como unos rodillos en los que va cayendo la tierra, las ramas caen para esta cinta. Aquí tenemos un calibrador en el que calibramos la patata de menos de 45 milímetros. Patatas como esta, ¿no? Patatas como esas, de menos de 45. ¿Qué pasa con las pequeñas? ¿Qué pasa con las pequeñas? Pues con las pequeñas no pasa nada, hombre. Las pequeñas, hay clientes que no quieren la patata pequeña y tú si te pones a pelar una patata de estas, pues tardas mucho tiempo en pelarla. Para lo poco que me va a dar, ¿no? Pero se consumen de alguna manera, se consumen, ¿no? Hay patata, pues para ensaladilla, luego un producto que tenemos que es un producto para hacer al microondas. ¿Y a partir de aquí cómo continúa el proceso? Pues toda la patata, que no es de menos de 45 milímetros, sube por aquí, atraviesa la pared y va a una zona de lavado. ¿Todas las patatas se lavan? Todas las patatas se lavan, por higiene y luego por presentación. ¿Y porque la tierra también pesa? Y la tierra también pesa, evidentemente. Pues bueno, María, aquí estamos en la zona de lavado y selección. Tenemos 3 líneas de lavado, las 3 líneas son iguales, a excepción de la línea número 3, que tenemos un seleccionador óptico. Y aparte de lavarla, la cepillamos y luego la traemos a una zona de secado y la secamos. ¿Y en qué consiste el lavado? Es como una lavadora doméstica de casa, pero grande. ¿Simplemente agua? Simplemente agua y la tratamos con ozono para desinfectar. Y esta máquina, David, es la que me contabas que también selecciona por calibres, ¿no? Sí. Esta máquina tiene unas cámaras ahí arriba en la que va haciendo fotografías a las patatas y las va seleccionando por calibre. Sabe el calibre que tiene que quitar y sabe el calibre que tiene que dejar pasar para la mesa de selección. Puedo poner el calibre de 45, un calibre de 50, un calibre de 55, un calibre de 60. Eso ya es lo que pide el cliente. Eso es lo que pide el cliente. ¿Los operarios que están en esta parte qué están haciendo, David? Los operarios que están en esta parte están destriando, están quitando las patatas verdes, las patatas cortadas, las patatas podridas, las patatas que tienen algún golpe.
Como podemos ver aquí, si la patata no se lavara... Esta está un poquito verde. Claro, si la patata no se lavara, pues esta patata llegaría al consumidor. Pero a este nivel de exigencia hemos llegado en el mercado, que no pasamos por alto ni esta patata. A este nivel de exigencia hemos llegado en el mercado. ¿Qué porcentaje puede suponer? Pues de un lote, entre un 20 y un 25% de patata desechamos. ¿Tú a simple vista distingues las distintas variedades? Sí, claro, hay variedades que son muy diferentes y a simple vista se distinguen. Una Soprano no es igual que una Mona Lisa no es igual que una Lucina. ¿Qué se diferencian así un poquito a grosso modo? Pues se diferencian en el formato. Una Soprano tiene un formato más alargado, una Mona Lisa es más redonda, entonces el formato se puede distinguir las patatas. Una vez que la patata se ha lavado y seleccionado, sube a 12 tolvas de acumulación que tenemos. En cada tolva entran 14.000 kilos. Como bien podemos ver, cae con suavidad y no se lleva ningún golpe. De nuevo, insistimos, bueno, en tratar bien a la patata, ¿no? Sí, es muy importante el trato de la patata. Es muy importante que la patata no reciba ningún golpe en todo el proceso. Hemos comentado que distinguís patatas especialmente aptas para su fritura. ¿Qué porcentaje suponen, por ejemplo, del total de las patatas que procesáis aquí? Nuestra empresa está haciendo un 20% de patata especial freír Doña Rogelia. El resto podemos pensar que son aptas para cualquier tipo de uso. El resto que hacemos no es la patata que mejor fríe, no es la patata que mejor cuece, pero para uso culinario es perfecta. ¿A qué velocidad funcionáis aquí, David? Nosotros podemos envasar 45 o 50 toneladas a la hora. ¿Y a lo largo de las distintas épocas del año se mantiene este ritmo de trabajo? Sí, nosotros tenemos un trabajo muy lineal. ¿Y las distintas marcas que envasáis a qué corresponden? Nosotros tenemos cuatro marcas: Valdepicones, la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis y Baby Pat. Y dependiendo del cliente, le envasamos una marca a otra. ¿Qué tipo de formato se consume más? Entre 3 y 5 kilos es el formato que más. ¿Este en concreto que estáis envasando aquí ahora? ¿De qué? Es una bolsa de 3 kilos. ¿Seguro que es de 3 kilos? Seguro que es de 3 kilos. ¿Y si cojo una y la peso? No hay problema, tenemos un descartador de peso que si una bolsa pesa menos de 3 kilos, lo descarta. Bueno, voy a decir más, no de 3 kilos, porque todas las bolsas llevan 3 kilos 100, porque tenemos que asegurar al consumidor que cuando se la lleve para casa tenga los 3 kilos que compra. Y además, como hemos visto que a lo largo del proceso hay distintos puntos de selección, los 3 kilos que van a comprar en el supermercado se van a poder utilizar y consumir íntegros. Sí. Al lavar la patata garantizamos que los 3 kilos se van a consumir, porque ya hemos quitado todas las verdes, todas las cortadas y todos los golpes que tiene. Carlos, me ha encantado este producto que se prepara en tan solo 7 minutos. ¿Qué tienen estas patatas para que yo pueda cocinarlas en el microondas? Pues mira, son unas patatas de unas variedades específicas que funcionan muy bien para hacerlas al vapor y hemos innovado este envase que lleva unas microperforaciones y en el microondas, teniendo los 7 minutos, se hace como una especie de olla a presión y lo que conseguimos es hacer las patatas al vapor. También es importante que sean de un tamaño más pequeñito, ¿no? Sí, son de un calibre específico. Mejor. Son de un calibre 38-42 aproximadamente milímetros, porque así son todas iguales de tamaño y eso pues hace que nos queden todas con la misma cocción. Te las puedes comer con piel, sin piel, con aceite, con pimentón, con sal, como quieras, y la gente está respondiendo muy bien a este producto.